Durante la tercera edición de los Premios Platino en Uruguay, el mexicano Gabriel Ripstein celebró la nominación de su película 600 millas a la mejor ópera prima de ficción iberoamericana. La película no ha dejado de darme pues estas sorpresas y estas satisfacciones. El hecho de que ha viajado por todo el mundo, la película se estrenó en España hace unas semanas, entonces pues ver que tiene todavía esa gasolina, totalmente inesperado, y lo celebro. La película, insisto, no tiene una agenda abierta políticamente, ni mucho menos, pero sí señala, sí pone sobre la tema este tema incómodo, supone sobre la mesa el tema incómodo que es las armas. En Estados Unidos cualquiera se hace un arsenal y las usan, como podemos ver. Expuso que en sus películas le gusta enfrentar temas incómodos, por lo que en su siguiente producción hablará de la fe religiosa. Es un tema que a mí no me deja de fascinar. Creo que la fe es una herramienta que mucha gente utiliza para el bien, pero mucha también para el horror. Entonces esa es la exploración que estoy haciendo con este siguiente proyecto. Con información e imágenes de Adela McSweeney, enviada Notimex.